Hola, mi nombre es Amparo. Te doy la bienvenida a mi taller. Vamos a hacer una mantita para Ethan. La vamos a hacer más o menos como hizo la de Mía. Lo único que me interesa es que veáis cómo le he bordado el nombre a punto de cruz y bueno, pues cómo se le ponen algunos detallitos. Y también vamos a hacer lo que es la mantita en sí. No serán los mismos materiales porque con Mía he utilizado forro polar. Y con Ethan voy a utilizar fieltro, pero quiero que veáis que si no tenéis un material podéis utilizar otro o quiero también que veáis cómo quedan con ambos materiales y así vosotras decidís. Vamos a necesitar muy poquitas cosas. Mirad, yo he elegido este color para bordarle el nombre de Ethan. El color es el que vosotros queráis. La aguja es de la que tiene la punta roma que llamamos, es la que se utiliza para bordar a punto de cruz. Yo he cogido un trocito de fieltro de 14 por 20 y la misma medida en un trocito de tejido. El tejido que elijamos, yo recomiendo que sea muy finito y muy delgadito porque la aguja no tiene punta y hay que pasarla no solo por aquí sino también por el Panamá y tenemos que sacar la aguja por entre los agujerillos, por lo tanto vamos a intentar que el tejido, la base, sea lo más finita posible. He cortado un trocito de Panamá. Ahora os voy a enseñar cómo buscar el centro y cómo empezar la labor, que ya dijimos en diferentes tutoriales anteriores que lo haríamos. Yo para vosotras, para que veáis un poco por dónde vamos, voy a utilizar este bolígrafo borrable, pero yo cuando bordo no lo utilizo ahora porque bueno, para que lo veáis mejor en cámara, pero no, ya os digo, no suelo utilizarlo. Y vamos a utilizar también nuestra tijera de bordar. Yo he sacado los nombres, os lo voy a dejar también. Os voy a dejar un abecedario en el grupo de Facebook, en el taller de Amparo. Os voy a hacer un abecedario de estas letras tan sencillas, pero son las que yo he hecho para que podamos bordarlas todas. No os voy a dejar solamente el nombre de Mía o de Ethan, porque entiendo que si vais a hacer un muñequito para regalar, bueno, pues lo normal es que pongáis el nombre de la persona a la que vaya dirigida, por lo tanto os dejaré el abecedario. Solo quiero que entendáis un poco el concepto de cómo sacamos las medidas. Mirad, primero vamos a contar el nombre de, en este caso, de Ethan. Yo aquí ya había sacado el de Mía, que ya os digo, ya había bordado esta mantita. Vamos a empezar de cero con Ethan. Y vamos a contar cada uno de los cuadros, incluidos los que están entre una letra y otra. En esta ocasión que yo he dibujado estas letras, he dejado una separación de dos cuadritos entre la finalización de una letra y el inicio de la siguiente. Aquí, por ejemplo, veréis que hay 1, 2 y 3 cuadros, pero en realidad es porque la letra se mete un cuadrito hacia adentro, pero la línea es esta, ¿vale? Entonces tenemos que contar todos los cuadros que vamos a necesitar, ya os digo, incluido los dos de separación entre cada uno de las letras. Por lo tanto, aquí tenemos 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21. Aquí tenemos 21 cuadritos. Ahora vamos a contar la altura. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de alto. Y ahora tenemos que dividir en 2. Este serían 3 cuadros. Y en la parte de abajo, pues bueno, podríamos poner 10. U 11. No necesitamos que sea exactamente un cuadro arriba o un cuadro abajo. Una vez que ya tenemos la medida sacada, vamos a cogernos el tejido y vamos a buscar el centro. De esta mitad vamos a hacer aquí una marca. Esta sería la parte central del tejido. Y ahora vamos a hacer igual con el trocito que tenemos de Panamá o de tela Aída. Vamos a buscar el centro y vamos a ponerle una marca.
Ahora vamos a hacer coincidir esta marca con esta marca. Esta forma de hacer este trabajo es porque yo voy a quitar después este trocito de Panamá y lo voy a dejar como si fuese bordado el punto de cruz sobre la tela, no sobre Panamá. Por eso solamente utilizo un trocito que después lo vamos a quitar. Os comento, yo por ejemplo el nombre de Ethan lo voy a hacer recto. El nombre de Mía lo hice al pies. Es igual. Cogéis el centro del bordado y el centro del tejido y lo colocáis. Bien al bies, que iría en esta posición de esquina a esquina, o bien en recto. Fijaos que tenéis forma de hacerlo el mismo bordado de muchas formas distintas. Bien, pues esto lo vamos a ubicar aquí y lo vamos a coger. Podéis hilvanarlo o podéis cogerlo, como en mi caso, con un par de alfilerillos para que no se os mueva. Ahora vamos a cogernos nuestro hilo de bordar. Vamos a sacar toda lo que es los 6 cabos que vienen en cada madeja. Las madejas, ya os he comentado, vienen divididas por secciones de 6 hilos. Y ahora lo que tenemos que hacer es, de cada 6 hilos o de un cabo, sacamos una hebra. ¿Veis? Y solamente vamos a necesitar esta hebra, nada más. Vamos a hacerle nuestro nudo invisible, que lo hacemos uniendo las dos extremos del hilo y pasamos por la aguja. Dejando en la parte exterior esta lazada. Y por aquí, por esta lazada, es donde vamos a pasar nuestra aguja. Ahora, este puntito que tenemos aquí, hemos dicho que es el centro. O sea, realmente empezaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Empezaríamos justo en este punto, en este cuadradito que es vacío. Por lo tanto, vamos a irnos uno más aquí, que serían 12. Volvemos a contar. Mirad, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 nos daría más o menos la mitad, pero para no empezar en vacío vamos a irnos uno más y vamos a empezar por la A de Ethan. Y aquí tendríamos en el punto, en el cuadrado número 12. Y ahora cuando subimos tenemos que subir la mitad, que serían 3, 1, 2 y 3. Luego, por lo tanto, nuestro punto de empiece sería aquí, en esta línea de aquí, de la A. Vamos a venirnos con nuestra aguja, vamos a empezar desde abajo, salimos, volvemos a bajar, hacemos nuestra puntada, nuestro nudo invisible y ya habríamos comenzado el primer punto. Y ahora lo que hacemos es, como estamos aquí, voy a coger un color diferente para que lo veáis. Como estamos aquí, pues vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos, que haríamos esta línea. Hacemos los 4 puntos, ya sabéis que las cruces van hacia el mismo sitio. Y siempre intentando coger todos los puntos de la trama de la tela Aira. Y como tenemos dos tejidos, aquí tenemos que ir con un poquito más de cuidado. Podemos hacerlo como si fuese un tipo bastidor. Vamos haciendo los medios puntos, que esto ya lo sabemos. Y ahora teníamos 1, 2, 3 y 4 puntos. 4 medios puntos, que ahora vamos a hacer los 4 puntos enteros.
Una vez que ya hemos hecho los cuatro puntos enteros, por ejemplo, vamos a bajar y vamos a hacer estos dos puntos de aquí, este y este. No sé dónde ponerlo, que lo veáis bien. Voy a poner aquí. Así. Vamos a hacer estos dos de aquí. Vamos a bajar uno del último punto que hemos hecho. Entramos como si fuese un tipo bastidor. Volvemos otra vez a salir. Esto es todo repetitivo. Tenemos que hacer entrar y salir por los agujerillos de los puntos. Bien, pues ya una vez que hemos hecho esto y tenemos hecho esto de aquí, vamos a hacer los dos que nos suben por este mismo palito. Nos vamos a venir aquí. Y vamos a hacer igual un tipo bastidor. Haremos uno. Y haremos el siguiente. ¿Veis? Ya tendríamos toda esta parte hecha. Ahora, aquí tenemos que irnos uno hacia adentro. Es como si fuese una diagonal. En vez de hacer este punto de arriba, saltamos uno y hacemos dos hacia la derecha. Mirad. Tendríamos que hacer el siguiente del palito, sería este, pues salimos justo por el lado exterior del palito de arriba. Y aquí hacemos dos puntos. Hemos hecho dos medios puntos y volvemos para hacer los dos puntos enteros. Y ahora nos pide igual uno hacia afuera y hacemos los dos siguientes de la derecha, que picaríamos, tendríamos que salir aquí, pues lo hacemos en la parte de abajo. Y ahora hacemos dos puntos. Y ahora vamos a hacer los dos últimos puntos que nos quedan, que son estos dos de aquí. Y ya tendríamos la A terminada. Mirad, queda súper bonita, es muy sencillita, pero la verdad es que queda muy bien. Ahora vamos a saltar. Mirad, desde este último punto que tenemos aquí, ahora tenemos dos puntos vacíos, dos cuadraditos vacíos, y después empezaríamos el siguiente, que sería el tercero. Vamos a contar los puntos. Mirad, sería uno y dos vacíos, y ahora hacemos aquí el tercero. Y ahora vamos a empezar a subir. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ir 6 para arriba.
1, 6 medios puntos. Y ahora hacemos el punto completo. 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tendríamos todos los palitos, todos estos. Ahora aquí vamos a bajar uno en diagonal y otro en diagonal. Vamos a poner uno al lado del de abajo y otro en la diagonal. Nos venimos abajo, un punto menos y uno abajo, y hacemos medio punto. Y aquí cerramos el punto completo. Y aquí hacemos otro medio punto. Esto es todo repetitivo, simplemente seguir el esquema. Cada cuadrito del bordado es un cuadrito del papel. Ahora, aquí al lado de este último punto tenemos otro punto. Nos venimos al lado de este. Hacemos nuestro medio punto y nuestro punto completo. Y ahora lo que nos pide es dos puntos hacia arriba aquí. Me he comido un hilo. Esto lo tenemos que tener con mucho cuidado porque al llevar un tejido que no está con la trama hecha, pues nos va a costar un poquito más. Pero un bordado tan finito y tan sencillo como este podemos hacerlo perfectamente, sin problema. Y es un toque que le damos también a nuestras muñecas. Ya os digo que podéis ponerle el nombre del nene o de la nena. O una fecha de nacimiento, una fecha de cumpleaños. Podéis hacer de forma personalizada vuestros trabajos y así quedan súper, súper bonitos. Es una forma original de hacer las cosas. Bueno, pues ya tenemos hecho estos dos puntitos y ahora vamos a bajar 1, 2 y 3. Entramos por el de abajo. Y hacemos 1, medio punto. Hacemos otro medio punto. Cerramos y hacemos otro medio punto. Y ahora, como no me voy a saltar hasta la parte de aquí, para seguir el nombre, lo voy a rematar. Salgo por una esquinita. Y entro por donde tengo hecho mi bordado. Salgo y corto. Mirad qué bonito que queda. ¿Veis?
es súper, súper bonito. Pues yo voy a bordar estas dos letras que me quedan, porque ya os digo que es muy repetitivo, y ya volvería con vosotras. Aquí solamente lo que os comentaba, desde el último punto voy a saltar dos vacíos y en el tercero voy a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos. ¿Veis? Saltaría 1, 2 y aquí empezaría a hacer la Z de Izan. Voy a hacerlo y enseguida vuelvo. Mirad, ya lo he bordado. Ahora le estoy cortando todo el exceso de tejido de Panamá o de tela Ida. Os recuerdo que también podéis utilizar cañamazo, lo que le llaman cañamazo. Bueno, pues vamos a recortarle todo lo que podamos, lo más cercano al bordado, y ahora con una pinza vamos a ir sacando todos los restos de la trama de los hilos. No nos sale mal, es un poquito de paciencia, perdonar la voz, pero vuelvo a estar otra vez con mi alergia a tope. Vamos a ir quitándole todo el entramado de los hilillos. Ya os digo que solo es un poquito de paciencia, pero salen perfectamente bien. Lo único que tenemos que tener un poco de cuidado es que no se nos enganchen en el hilo del bordado. Si tenemos cuidado de, cuando estamos bordando, no pillar ningún trocito de tela, que entremos justo por donde está el agujerillo del cuadradito, no tiene por qué engancharse nada. Pero bueno, a veces puede ocurrir. A mí me gusta mucho esta forma de bordar, porque podemos personalizar nuestros trabajos con este detalle tan bonito de poner el nombre del nene, de la nena, de su fecha de nacimiento, de su cumpleaños o cualquier cosita, incluso las batitas de las guarderías. Sabéis que muchas veces vienen con cuadritos de bichí y es un poco complicado ponerles el nombre y que se lean. Entonces, para esas batitas, por ejemplo, pues también podéis hacerlo de esta forma, porque una vez que luego quitemos todos los hilillos, nos queda como si hubiésemos bordado sobre el tejido original. Ya os digo que queda muy muy bonito, a mí me gusta mucho. Vamos a bordar con diferentes hilos, en diferentes tejidos. Vamos a hacerlo con diferentes medidas y sobre todo con diferentes cantidades de hilo. Ya os he dicho que a veces se borda con dos, con una, con tres y hasta con cuatro hebras. Vamos a bordar también. Vamos a hacer un montón de cosas. El punto de cruz no solamente es para mantelerías o sábanas o toallas, que también, que quedan muy muy bonitas. Lo podemos hacer donde nos guste. Y no hace falta que pongamos solamente nombres, podemos poner cualquier motivo: florecitas, pajaritos, mariposas, estrellas, lo que cada una quiera. Lo que nos guste, eso es lo que vamos a poner. ¿Veis de qué forma más sencilla salen los hilos? Pues mirad, ya tendremos el nombre de Iza completamente terminado. Fijaros, ahora os comento. Yo hice para Mía, mirad, esta es la mantita de Mía, ¿veis? Yo le puse su nombre en diagonal y después utilicé estas bolitas. Son unas bolitas de plástico brillantes que compré en una tienda de Avalorios, pero la podéis encontrar en tiendas de manualidades, en tiendas de bazares, no sé, hay muchos sitios donde las podéis conseguir. Y también por Amazon, AliExpress, en fin, hay muchos sitios, no son complicadas porque son unas bolitas muy sencillas. Y luego lo que hice fue coger la tapadera, el bolígrafo borrable, y fui haciendo círculos, ¿veis? Donde a mí me pareció, unos hacia un lado, otros hacia otro, unos más grandes, más pequeños, y así hice la mantita de Mía. Para Izan tenía pensado
ponerle unas bolitas que también son muy bonitas. Mirad, había cogido bolitas en diferentes tonos azules, estas que tienen mucho brillo, estas brillan un montón, parecen como cristal, estas que también tienen unos azules muy, muy pálidos, que también son muy chulos, estas que también tienen mucho, mucho brillo, y por supuesto estas que son súper bonitas, son muy brillantes. Mirad. Fijaos qué bonitas quedan poniéndole algunos detallitos. Esto es como si fuesen de plástico. Mirad, la nieve. Mirad, es que tiene cosas súper bonitas. Y con esto, con estas cosillas también podemos hacer una composición muy bonita para nuestros bordados, como pequeños detalles. Pero lo voy a dejar sin nada porque el pijama de Ethan tiene muchísimos cuadritos. Mirad, esta es la tela del pijama de Ethan. Entonces va a ser mucha cosa el pijama con tanta bolita y tanto brillito. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser simplemente dejarlo tal cual y montar la mantita. Voy a coger el derecho de mi tejido y lo voy a poner con el derecho del que hemos bordado. Lo vamos a colocar al centro y vamos a pasar una costura por todo el contorno de la mantita, pero vamos a dejar un trocito abierto y por aquí le vamos a dar la vuelta, y una vez que le demos la vuelta lo vamos a coser a máquina, como hemos hecho con este de aquí de Mía. Pespunte a máquina justo por el borde y ya cerramos toda la costura. Es tan sencillo que no merece la pena ni siquiera hacerlo paso a paso. Un pespunte a máquina, un trocito abierto, damos la vuelta y un pespunte por el exterior. Voy a hacerlo y vuelvo enseguida. Pues ya tenemos la mantita de Ethan terminado. La verdad es que queda súper graciosa. Ahora ya lo vamos a guardar, lo vamos a reservar para luego ponérselo a él. Pero mirad, ¿veis qué bonito que queda? El nombre así bordadito, es una monada. Vamos a continuar con Ethan.